¿Cómo descargar y utilizar Skype? Ingrese a www.skype.com/es. Hacer clic en Descargas. Si la instalación es para computadora, asegúrese de que esté resaltada la opción Equipos. Haga clic en Descargar Skype para escritorio de Windows. Asegúrese de saber dónde será descargado el archivo de instalación. Después, ejecutamos el archivo de instalación en nuestro PC. Escoja el idioma y configure las opciones de instalación de acuerdo a sus preferencias. Continúe con la instalación hasta que finalice. Después de instalar Skype, vamos a ingresar a la página web de Skype para crear una cuenta. Hacer clic en Únete. Si no quiere crear una cuenta, puede utilizar Skype con una cuenta de Microsoft o una cuenta de Facebook. Si desea crear una cuenta, inicie ingresando sus datos de contacto. Asegúrese de escoger un nombre de usuario que no exista. Asegúrese de que su contraseña tenga entre 6 y 20 caracteres, combinando letras y números. Complete el captcha y después dé clic en Aceptar, Continuar. Si ha realizado adecuadamente los pasos, saldrá su perfil como exitoso. Para probar nuestra cuenta, ejecutaremos el programa Skype que ya instalamos en nuestro PC. Recordemos que podemos abrirlo utilizando una cuenta de Microsoft. O también desde una cuenta de Facebook. Y si no, la cuenta de Skype que acabamos de crear. Ingresamos con nuestro usuario y contraseña de Skype y damos clic en Iniciar sesión. Aparecerá la ventana izquierda vacía. Allí es donde encontraremos a todos nuestros contactos. Para agregar un contacto, hacer clic en Añade un contacto. Escribiremos el usuario Skype de nuestro contacto o su correo electrónico.
añadimos el contacto y después damos clic en enviar. Cuando el contacto acepte su solicitud de contacto, aparecerá en la barra izquierda de los contactos.